vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la jornada 3 del grupo B de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol. El Intercity Alessandro Burlamaqui y Yerel de Santis empató 1 en su visita al Hércules. El delantero venezolano peruano estuvo en el banco suplentes, pero ingresó en todo el partido esperando debutar oficialmente con su nuevo equipo. Por su parte, el volante nacional fue titular, jugó los 90 minutos, cumpliendo una decente actuación, estando en la primera línea de volantes, despejando el peligro de su área, interceptando balones, cortando a los atacantes contrarios, ganando en pocos duelos individuales. Mientras que en el ataque, encontró a sus compañeros con balones en largo, en un partido parejo, y por eso se repartieron los puntos con los tantos de Borja San Emeterio y Oriol Soldevilla. Con este resultado, el equipo alicantino es sexto en la tabla de posiciones de su grupo con 5 unidades. Y la próxima fecha dará a recibir al Club Deportivo Alcoyano el 15 de septiembre, esperando que esta sea la temporada de Alessandro Burlamaqui para que destaque y sea transferido a un mejor equipo de una división superior de España, ya que él era los que venía siendo seguido de cerca por el comando técnico de la Blanquirroja. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!